entradas del festival, se trata de Green Inferno. Y para presentar y para hablar de la película tenemos una nutrida representación de la misma. Empezaré por un lado, tengo a Lorenza Aicho, estrella y actriz de la película. Bienvenida, Siches. Muchas gracias. Tenemos por ahí también a un gran conocido que también presenta, y también le podéis hacer preguntas por la película en el festival. Una película dirigida por él también, secuela de un éxito de Siches de hace varios años, Por medio rojo, Mis peores amigos. La continuación que se ha visto y se verá en la sección panorama competición también. Nicolás López, productor y co-guionista de Green Inferno. Bienvenido otra vez a Siches. Gracias. No tengo presentados también a Eli. Bueno, yo Siches again. Gracias por coming. Gracias. Nos vemos el año pasado con Quiz Aftershock y ahora con director Green Inferno. Welcome again. Gracias. Y también, a Manuel Ribeiro, músico de la película y también de Por medio rojo, ¿no? Es decir, que tenemos aquí una partida de Aftershock, es decir, que podéis preguntar en retrospectiva también. De la Así que empezamos a hacer la rueda de prensa. Hi. Congratulations on entertaining so many people. And that's my question to a certain extent. The Green Inferno isn't quite talk to the porn for the family, but it seems to me to be a film made consciously for wider audiences than some of your past films. Is this your ambition, to make films for ever wider audiences, maybe at an ever bigger budget? Well, thank you. I mean, I feel that I always make movies for the widest audience possible. And the way that I do that is I stay true to what the story is and the appropriate level of violence for that story. Hostel was very much about people getting off sexually with power over another person. And The Green Inferno is very much about the clash of two cultures and these modern kids with their phones against people that have never seen modern man and what happens when those two cultures meet. And I feel that I always want people watching the movie to see what happens next, what happens next, what happens next. So I never try to make a movie, I always try to make a movie that will play to the largest audience possible, but I do that by never watering down the story and trying to stay true to the subject matter. La pregunta era que en esta película parece que Green Inferno no es una película como las que ha hecho anteriormente de porno, de tortura, sino que parece que conscientemente ha intentado llegar a un público mucho más amplio. A ver si esa es su ambición, y llegar cada vez a un público más amplio. Gracias, me gusta que pienses así. Yo siempre intento, cada vez que hago una película, hacer que llegue al público más amplio posible. Y lo hago intentando mantenerme fiel a la historia. Introducir el nivel apropiado de violencia, puesto que, por ejemplo, hablaba sobre el sexo y el poder, y aquí en Green Inferno he querido hablar del choque de culturas. Tenemos a estos chavales jóvenes que están grabando todo con sus cámaras en los teléfonos móviles, y qué pasa cuando estos se encuentran en una tribu que nunca ha estado en contacto con las personas modernas, ¿no? Entonces yo en esta película quiero que el espectador esté todo el rato pensando qué pasará después, qué pasará después. Y sí, intentar que llegue cada vez a un público más amplio, pero sin diluir la historia. In America, what I've seen is a very lazy form of activism, where people want to do the right thing, but they don't want to inconvenience their own lives. It's so much easier to just hit a retweet button on your phone and say, okay, I'm a good person, rather than actually stopping your life for a particular cause. So I really wanted to write about students who were very smart, very intelligent, but you know, Lorenza's character, Justine, her father is a lawyer and does things by the law, and there's a whole generation that wants the shortcut and wants to do things instantly. And I wanted to show what happens to these kids when they get involved in a cause that they really, really don't know everything about and probably have no business getting involved in. En Estados Unidos he visto que existe un tipo de activismo que es bastante vago, bastante minoritario, y que la gente quiere hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas, pero sin que eso se meta mucho en sus vidas, ¿no? Que no les moleste demasiado. Que es mucho más fácil hacer un retuitear algo y pensar que eres buena persona
en lugar de realmente meterte en la causa y hacer cosas que lleguen un poco más allá. Yo lo que quería hacer con esta película es mostrar a estos estudiantes, estos alumnos que son muy listos, que son muy inteligentes. Por ejemplo, el papel de Justine, de Lorenza, su padre es un abogado y hace todo según la ley. Y yo quería hablar de esta generación que está intentando buscar atajos en todo lo que hace. Pues ir de la forma más rápida y qué pasa cuando intentas involucrarte en una causa que ni te va ni te viene y hacerlo de esta manera, sin llegar al fondo de la cuestión. And speaking of a wide audience, if you notice, I'm the only gringo up here. You know, it's a pleasure to watch this movie for the first time with a European and Spanish audience. And I have to thank Nicolas Lopez for that. You know him for his amazing comedies, but we did write the script together, and we took his entire production team, Lorenza Izzo from Que Pena Tu Boda, we cast her in Aftershock, and Manu, who's an amazing composer. It's actually, we only met over email, so it's our first time meeting in person, but we've worked on Aftershock together and now Green Inferno. But the idea is to bring out new talent, create new stars, bring new talent like Manu to the forefront, and to also show Nicolas's incredible talent as a producer that we can produce movies in Chile, bringing new faces, new people, and make them for theatrical audiences worldwide. Sí, y respecto a intentar conseguir cada vez un público más amplio, yo soy el único gringo que está aquí arriba y es la primera vez que esta película se presenta en Europa y en España, ¿no? Y es un gran placer. También me gustaría agradecerle a Nicolás, que seguro que todos le conocéis por sus geniales comedias. Habíamos trabajado anteriormente, aquí hemos coescrito el guión y hemos utilizado el equipo de producción de también Lorenza, había trabajado con él anteriormente, y con Manuel, que esta es la primera vez que le conozco en persona, solo habíamos intercambiado algunos mails, también había trabajado conmigo en Aftershock, y uno de los objetivos de esta película también ha sido intentar sacar a la luz a nuevos talentos, nuevas caras y que puedan ser futuras estrellas, y también mostrar cómo Nico tiene un talento increíble como productor y ver que una producción hecha en Chile y con caras un poco menos conocidas puede llegar a un público muy amplio y que sean conocidos mundialmente. Yo quería saber si Eli es vegetariano. Si hubo alguna conversión al vegetarianismo durante la película o después. Eli, are you a vegetarian, or was there anybody that turned to be a vegetarian during the film? Well, I actually am an animal rights activist, and I love those old Italian movies, and I thought it would be great to make a movie where the animals are treated better than the people, and that's why the pigs are kind of moved out of their cage and they're thrown in with the pig shit. And in the village that we filmed in, the animals just walked free everywhere. It was great. La verdad es que estoy involucrado en la causa de luchar a favor de los derechos de los animales y me gustan mucho las películas de los animales, así que yo en realidad quería hacer una película en la que los animales se les trata mejor que a las personas y por eso se ve a los cerdos que van andando por ahí libremente y durante el rodaje en el poblado donde grabamos los animales funcionaban así, que campaban a sus anchas. No, pero ahora ya un poco más en serio. Hemos visto, o sea, en el cine de terror hay una serie de figuras que tienen asociada una metáfora, ¿no? Digamos el vampiro, el zombie. Sabemos de qué estamos hablando cuando vemos películas de vampiros y de zombie. ¿De qué hablamos cuando vemos una película de canibalismo? ¿Por qué recuperar esta forma y qué significa en nuestra sociedad ahora el canibalismo? No, en horror films we usually attach a metaphor to different characters. We know what a vampire is, we know what a zombie is, and when we watch vampire or zombie movies, we know what they mean, and we know what they're trying to explain. In our society nowadays, do we have a metaphor for cannibalism? Do we understand what cannibalism stands for? Well, I leave that to you guys, the critics and the writers and the film journalists, to think about. I think that now we've become so technologically advanced, it feels like there is no part of the world that's undiscovered anymore. And in real life, if you go on Yahoo, you can see the last images of uncontacted man. They're being shot with satellite photos, and there's YouTube videos of these tribes that the worlds have finally met. So I really wanted to show
I think that cannibalism is the last unthinkable thing. You know, humans have done everything, the most horrible tortures to each other, and it's actually accepted, strangely. And that's normal, which is scary, but the one thing that's still unthinkable is cannibalism, and if we all got over that, we could solve world hunger. Esa respuesta os la dejo a vosotros, a los críticos, a los escritores y a los periodistas. Yo creo que estamos viviendo en un mundo tan avanzado tecnológicamente que no existe ninguna parte del mundo que no conozcamos ya. Hoy en día, si entras en Yahoo, puedes ver las últimas fotografías de esas personas, de las últimas personas que no han tenido nunca contacto con otros seres humanos. Incluso si entras en YouTube encontrarás esos vídeos. Yo creo que, hablando del canibalismo, es lo último ya impensable que puede hacer el ser humano. Es horrible. Durante la historia, a lo largo de la historia, las personas hemos sido capaces de torturarnos de las formas más horrorosas y parece que lo último que nos queda por hacer es el canibalismo. Y eso da miedo, ¿no? Pero si llegáramos a entender el canibalismo, al final seríamos capaces de acabar con el hambre del mundo. Quería preguntarle a Eli Roth, ha hecho una película de caníbales a conciencia, pero le quería preguntar por esos mensajitos de política norteamericana que manda, ¿no? Habla del 11S, aunque sea de pasada, ¿no? Si es más fácil hablar de política a través del cine. Y para Nicolás López, si este equipo tan latino era impensable hace relativamente pocos años, ¿no? El futuro del cine es este. Eli, you've done cannibalism movie unconsciously, but you've let go of some political messages, like the 9/11 thing. Do you think it's easier to talk about politics in the United States through movies? And also, Nicolas, do you think that having a Latino crew would have been unthinkable a couple of years ago? Well, I think that's what makes horror movies great, is when there's some underlying message. I don't like it when it's shoved down your throat. I want to be scared when I see a movie, but The Haunted House is never as scary the second time through, and it's really great when you can watch it again and again and again. Even in Juan Piquer Simón's Mil Grit en la Noche pieces, I watched it recently with Tarantino. He had a whole epiphany about feminism. Like we found messages in that movie. So in every, it's wonderful when it's laid in there. I think it's a great way to get people to think. Nicolás. Creo que las películas de terror son geniales por eso, porque puedes meter mensajes así subliminales o en una capa inferior. Yo cuando veo una película quiero tener miedo, no quiero que me lo pongan todo así directamente a la cara. Por ejemplo, si tú ves una película de Una casa encantada, la segunda vez que la ves ya no te hace gracia ni te da miedo ni nada, porque está todo ahí. Hace poco revisité Un grito en la noche con Tarantino y estuvimos hablando durante horas que esa película era una epifanía sobre el feminismo. Así que a mí me gusta que estas películas hagan eso, que hagan que la gente tenga que pensar sobre los mensajes que están escondidas en ellas. Y sobre lo de filmar en... Mira, más que filmar en Chile o filmar en cualquier lugar del mundo, yo creo que tiene que ver con una cosa que tenemos nosotros los latinos, que es muy distinta al pensamiento norteamericano. En el pensamiento norteamericano ya hay una industria tan construida que el proceso de desarrollo de una idea puede tomar muchos años. Cuando hicimos Aftershock, Eli tenía la idea de hacer Green Inferno como una idea. Y ahí yo empecé... le empecé a decir, pero ¿por qué no la hacemos? Hagámosla. Como, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no la hacemos? Y es como, bueno, pero es que el proceso es como una mierda, el proceso hay que hacerla. Como estamos en Chile, está el Amazonas, que al lado uno va a Perú, va con unas cámaras y filmamos. ¿Qué es lo que pasa? Es cambiar como el pensamiento, como decir, bueno, en vez de rodar con una Panavision gigante, filmemos con la C300, con la 5D. En vez de tener un director de fotografía de no sé dónde, usemos al director de foto mío, a mi músico. Y es gente que obviamente, sí, es más barata. Pero además de eso, además de que sea mucho más barato, son gente con un talento increíble y que tienen una cosa, tal como los caníbales, tienen hambre. Lo que pasa en la industria norteamericana es que es una industria donde yo veo que la gente ya no tiene hambre, porque hacen una película, ganan 500.000 dólares y ya no tienen hambre. Tener estrellas como Lorenza ha sido un descubrimiento, ya lleva con nosotros cuatro películas,
y yo creo que tiene todo el potencial para ser una estrella internacional, y da lo mismo que haya nacido en Chile, o en Cantabria, o en el culo de Hortensia. Como, yo creo que hay un talento muy fuerte en América Latina y en todo el mundo. Manu, por ejemplo, conoció recién ahora a Eli, llevamos trabajando con él hace 2 años, y Eli lo conoció hoy día, ayer, porque ya se llevan años hablando por Skype. Entonces, finalmente, gracias a Eli, estamos haciendo que todo el talento que hay en América Latina y alrededor del mundo pueda alcanzar una escala global. Porque lo que tiene Eli es que Eli ya está posicionado dentro de una industria que nos permite meter a todo nuestro equipo de mierda en películas que tengan calidad internacional. Entonces, yo le agradezco a Eli que nos haya dado como esa oportunidad y que de alguna forma se haya atrevido, que es lo que ningún director tiene los cojones de hacer, especialmente en el que ya está en la comodidad de Hollywood. Y que ya está acostumbrado a un cierto estándar, y cuando de pronto estamos filmando en el Amazonas pasando los putas, yo veo a Eli y digo como, qué valiente es Eli de mandar toda la mierda y irse a rodar a la mitad del Amazonas, no hacer lo que, no rodar en un set en Burbank, sino que irse de verdad a rodar al coño de Bernardo, o sea, en la mitad de la nada, independiente de Bernardo. Sí, gracias, Nico. Yo creo que lo que nos une a nosotros es eso, que tenemos todo un hambre y fue increíble poder estar todos juntos como dice Nico, en la mierda, en la jungla. Y fue increíble porque todos estamos al final en la misma sintonía y todos queremos lograr algo en común y resulta. Yo creo que todos ustedes lo vieron y es mágico, ¿no? O sea, entonces muy lindo. Manu, bueno, hace años, para trabajar con una compañía o con una empresa, digamos, que no estaba a menos de 30 o 40 kilómetros de tu casa, era prácticamente imposible. Yo llevo trabajando con Nicolás como 10 años y lo hacemos a distancia, o sea, nos separan 9.000 o 10.000 kilómetros y lo hacemos de una forma ya prácticamente fluida. 10.500 exactamente. Y parece increíble que se pueda hacer hoy en día este tipo de cosas, sobre todo cuando entras en detalles muy concretos, porque hacer una peli no es hacer un spot de publicidad, hay muchísimos, muchísimos detalles que tienes que analizar, discutir, y todo esto lo hacemos a través de mail y a través de Skype. Y parece increíble que esto se pueda hacer a día de hoy así. Nosotros llevamos 10 años haciéndolo, y la verdad es que con Eli ha sido una experiencia increíble, porque se mete, Nicolás digamos que es muy insistente, pero Eli realmente se mete en cada detalle, cada nota, cada pequeño acentuación de cada melodía para conseguir lo que quiere. Yo incluso, yo tengo hablado con compañeros que nos involucramos más trabajando a distancia porque podemos estar hablando todos los días que no a lo mejor con gente que vive en Madrid y que viaja una vez a tu casa, una vez al mes o dos veces, que la ves tres veces en todo el proceso. Nosotros, pues hablamos, había días que hablamos las últimas semanas, prácticamente todos los días, intercambio de mails. Y esto hace que llegamos a un consenso mucho más concreto de todo lo que quieren. Write terrible things about the movie, which I know none of you will ever do, of course. Everyone has pointed out how amazing Lorenza's performance is. In England, no one knows she's Chilean. They think she's American actress, and everyone has written about Manu's beautiful score. So it's really nice to see the talent. I think we need to bring what makes cinema exciting is when new talent comes in and you feel a breath of fresh air. Oh, who's that? I want to see more. So we feel very proud that we've been able to find people from around the globe and put them together in this way. Incluso si la gente escribe malas críticas sobre esta película, que estoy seguro que ninguno de vosotros va a hacer, todo lo que hemos leído hasta ahora ha sido la gran interpretación de Lorenza y la fantástica música de Manu. De hecho, la gente piensa que Lorenza es de Estados Unidos, no saben que es chileno. Y creo que eso hace del cine una cosa muy emocionante. Poder descubrir nuevo talento es como una bocanada de aire fresco y hacer el talento que no se conoce al final se acabe haciendo famoso por todo el mundo. Para Nicolás y para Eli, aquí, quería preguntarles si, bueno, he visto una clara influencia de la película Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato
Y entonces mi pregunta es si a partir de esta película puede haber como un revival del género de caníbales, de estas películas de los 80 que tanto éxito entrecomillado tuvieron. Y luego también preguntarle a Eli si es muy difícil dirigir a indígenas, ¿no? A nativos de cerca de Amazonas. He thought the movie will look back to cannibal Holocaust, and he's asking if you think that with this movie there could be some kind of a revival of the 80s cannibal genre films that were somewhat successful at that time, and also how hard was it to direct Native Americans? Well, I always admire what Tarantino did, where he took his favorite films of growing up and gave a modern spin, like Kill Bill, First Kung Fu, or Pulp Fiction with Crime, or how he takes Sergio Corbucci and turns it into Django. I obviously am very influenced by Ruggero Deodato, Umberto Lenzi, but other influences get in there as well. When you're in Peru and you're filming, you can't help but be influenced by Werner Herzog, Fitzcarraldo, and where we were filming, the last movie that was anywhere near there was Aguirre, The Wrath of God. We filmed in a village that was 5 hours. They were so removed from civilization, they had never seen, they had no idea what a movie was. They had never seen television. They had never seen ice cubes before. Wow. We had to show them, explain, this is a TV, this is a pellicula, and the movie the Peruvian producer showed the whole village of 300 people was Cannibal Holocaust. So you have four-year-old kids that don't know what a movie is, but now, for them, a movie is Cannibal Holocaust. The whole village thought it was a comedy. The whole village. And they all signed up to be in it. All the kids, the girls, it was the most incredible experience of our lives shooting there. And I only could have done it with Nicolas and his crazy crew. It was very dangerous. We almost died. Lorenzo will tell you there were tarantulas, spiders. We were really, really in the Amazon. People were wonderful. I love them. And the way we paid the village was we put 103 roofs on the houses. They live in straw huts with hammocks, and we put metal roofs in the houses because they can't even go somewhere to spend the money. It was a wild experience. Wow. Una de las cosas que más admiré de Tarantino es que recuperaba las influencias que había tenido de joven y les daba un toque moderno. Lo hizo con Kill Bill, que eran las películas de Kung Fu, con Pulp Fiction, las películas de crímenes, o coger a Sergio Corbucci y hacer Django. Yo tengo muchísimas influencias, Umberto Lanzi y muchas otras que intento recuperar con estas películas. Una película que también me influenció mucho fue The Wrath of God, o sea que me gusta que hagas esa apreciación. Y respecto a grabar en el poblado, piensa que estaban totalmente desconectados de la humanidad, no sabían lo que era una televisión, no sabían lo que era una película, no sabían ni qué eran los cubitos de hielo, tuvimos que enseñárselo. Entonces tuvimos al productor peruano que les decía, mirad, esto es una televisión, esto es una película, y pensar que no habían visto nunca ninguna película, y la primera que les pusimos fue Holocausto Caníbal. Entonces todo el pueblo, bueno, pensó que las películas eran eso. Tenías a niños ahí viendo Holocausto Caníbal, que era la primera película que veían en su vida, pero les encantó, fue una experiencia maravillosa, increíble, gracias a Nico, y también fue muy peligroso. Estábamos rodando en medio del Amazonas con tarántulas, pero bueno, puedo decir que fue una experiencia fantástica, y además también puedo decir que les pusimos 103 tejados porque vivían en cabañas de pajas y con hamacas, y gracias al rodaje pues les pusimos los tejados, que también fue una experiencia muy buena. Sobre el género del canibalismo, yo entiendo que claramente es divertido como pasa al revés. Por ejemplo, yo vivo en Chile y cuando comencé a hacer películas que tenían que ver con la cultura pop, que eran muy distintas a lo que la gente está acostumbrada al cine latinoamericano, que eran películas básicamente como de gente pobre traficando droga, y de pronto yo comencé a hacer películas que eran comedias y que hablaban de gente que tenía internet y que tenía wifi, que eso no era una cosa tan rara, que usaba zapatos. Y la mayoría de la gente me decía como, está tratando de hacer una película americana. Yo era como, no, estoy mostrando yo obviamente crecí viendo películas americanas y esa es mi influencia. Yo siento que es lo mismo que le pasa a Eli con su influencia, como que está el género de caníbales, pero el género de caníbales, a pesar de que yo tengo un profundo respeto a lo que hizo Ruggero y tantos otros,
es un género que yo siento que uno se lo puede apropiar, que no le pertenece a nadie. También pienso que hay una cosa que tiene que ver con que el género de canibalismo per se nunca ha sido mainstream, nunca ha llegado al público masivo. A nosotros, a mí me fascina el Holocausto Caníbal, hay muchas películas de caníbales de las que yo soy un fan, pero nunca han llegado al público masivo como ha sido el caso de los zombies, como ha sido el caso de todos los subgéneros que conocemos. Yo creo que esta película le da la oportunidad también, gracias a tener una voz en el mundo del cine como Ida, que ya está posicionado, de llevar ese género a un público masivo. Yo creo que hay una generación de chicos de 14, 13 años que nunca no tienen la más puta idea de que es un caníbal. Entonces, de alguna forma, poder llevar todo eso a un público mucho más grande me parece que es súper interesante. Y ese es el ejercicio que a mí me parece que es lo que me gusta hacer. A mí, toda la idea de trabajar con él tiene que ver con de qué forma podemos llevar las cosas que nos gustan a nosotros a un público más grande, sacarlo de alguna forma de lo que se llama del nicho. Entonces, mucha gente no habla mucho de Holocausto Caníbal, pero si uno le pregunta a la generación que nació en los 90, qué es Holocausto Caníbal, no tienen la más puta idea. Y lo que me parece maravilloso es que después, que al final de esta película, aparecen en los créditos todas las películas de caníbales que inspiraron, o sea, Ila hizo el trabajo de mostrarlas todas y de ordenarlas para que si a alguien le interesa esto, lo pueda descubrir. O sea, Ila es como una Wikipedia andante de Wikipedia. La verdad, ir allá a grabar esta jungla fue realmente impresionante. Nosotros teníamos nuestra directora de arte que tuvo que ir para allá antes de que nosotros llegáramos a crear todo este mundo, que ya estaba más o menos hecho, la verdad, ya tenían las casas de paja y qué sé yo. Pero cuando ella se tenía que ir para preparar el escenario en Chile, ellos querían demostrarle su amor y su cariño para ella. Entonces le dicen: Marichi, te tenemos un regalo, queremos demostrar nuestra apreciación y te queremos mucho. Se toma. Y le pasan una guagua. Un bebé. Le han entregado un bebé para mostrarle la apreciación que tenían por ella. Y Marichi como: bueno, gracias, pero la verdad yo no... ella tiene 28 años, está con un novio, está en Chile. Es como: bueno, yo los quiero mucho, pero no sé qué hacer con esto. Eran cosas así como que nos pasaban como ridículas. La verdad, trabajar con ellos fue realmente un cambio de vida, totalmente. Talk about filming. You acted with the locals, and you had to do real dramatic scenes. How was that? Maybe that first day of shooting. Sí. Tú tenías que actuar con los nativos. ¿Cómo fue esa experiencia? When our guests showed up. La verdad, nosotros hablábamos español, entonces para mí era bastante más fácil. Nosotros teníamos la mayoría del elenco, la castellano, y los chicos, los nativos, eran peruanos, y los más viejos hablaban quechua, pero los más niños se no querían hablar, ellos hablaban solamente español. Y yo tenía una relación muy cercana con ellos, y el primer día estaban todos los niños, estábamos todos disfrazados, estábamos todos, perdón, vestidos para la primera cena. Entonces había cabezas cortadas en la espiga, estábamos todos, pero a punto de hacer esta cena gigante en que todos estábamos subiendo hacia la roca donde la señora nos iba a revisar, y de repente llegan dos botes llenos de cristianos cantando para Jesús. Como: oh Señor, venimos a... Y ven esto que es como el diablo, y gritando: acción, y todo fuerte, y corran, y sangre. Y digo: ¡pum! O sea, se fue toda la mierda, ya no hay producción. ¿Qué hacemos? Y la verdad fue como, le preguntamos a ellos, que ustedes son cristianos, que no, que vuelvan en 3 semanas más. Y al final fue borrada igual. No tenía ninguna afiliación a ninguna religión, por suerte, pero la verdad, la cantidad de... Porque tú dices, estábamos a 3 horas de todo, o sea, era imposible llegar al lugar, pero no. Dos botes llenos de cristianos sin llegar. Hay otro tema que también todos la mayoría de los actores de la selva, del pueblo, estaban en un estado físico increíble. O sea, nosotros decíamos que estaban mejor que cualquier actor de película de acción norteamericana, porque claro, están todo el día como corriendo y cazando, y que era como la mejor dieta del mundo. Pescado y verdura. Y claro, pescado, estaban comiendo pescado, verdura, estaban todos así duritos, cachas, era una cosa muy importante. Y nuestro equipo de maquillaje, que eran básicamente un equipo que, o sea, esto es ser gay, ultra gay. Sí. O sea, porque es como... No, pero no me importa lo que
que de noche no son solo ultra, de noche son mujeres. O sea, llegaron un choque de transformismo para ellos. Básicamente, nosotros llegamos a corromper todo ese universo. ¿Y qué es lo que pasó? Que es Priscilla King of the Jungle. At night, you're drag shows. Sí, que en la noche hacían show, hacían de todo y como que todo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de una cosa muy maravillosa de que no hubiera llegado de alguna forma como la civilización más moderna, y es que había un concepto de la sexualidad que era totalmente abierto. Entonces, 2 años y tenían 7 hijos, y que después iban y se follaban un amigo. Y era como, bueno, vamos a bañarnos al río. Y todos, y ir a bañarse al río era como, vamos a follar entre todos. Entonces, después este equipo de maquillaje descubrió esto. Y empezaron a follarse a todos los indígenas. Comenzó ahí. ¿Qué fue esto? Rompimos el ecosistema. Y después, esto se rotó en la mitad de la nada. Y hubo un momento que tuvimos que traer, aparte de los chicos de allá, para maquillarnos antes y todo, los tuvimos que traer al hotel. El hotel quedaba como a 2 horas. Y esto es Tarapoto. Y Tarapoto tiene una discoteca gay. Que se llama. ¿Cómo se llama la discoteca? ¿Cómo se llama el gay con la foto de Ciudad? ¿Punker? Creo que era Punker. Punker. Y de pronto ellos descubrieron como, ah, somos como que somos gay. Pero si comía, es normal que uno folle con tu amigo y que después uno tenga familia, o sea, es como lo normal, normal del mundo. Y se empezaron a dar cuenta de esto. Entonces, y fueron a una fiesta, y música, y ruido. Entonces ahí de pronto nos empezamos a dar cuenta como, parece que estamos destruyendo el ecosistema, no lo traigamos más para acá. ¡Qué boludo! También con las niñitas, por ejemplo, cuando recién llegamos, los niños nunca habían visto hielo. Se partió súper inocente, como, ¡oh, los niños viendo hielo! Y todos jugaban y tocando el hielo. Y era maravilloso, o sea, y tenían, cuando tuve este trago Gatorade, habían tomado solo agua, entonces estaban tomando las niñas Coca-Cola, y era como, ¡qué lindo! Y al final del rodaje, con Ila, y bueno, Ila fue muy, muy tierno y le regaló cámaras digitales. Entonces ya estaban las niñas sacándose fotos, maquillando, yeah, no, y ya está la distorsión había partido todo muy inocente y tenían, pero ya... Haciendo selfies, subiendo la Instagram. Por suerte ese día ya nos fuimos, entonces yo no sé qué habrá pasado en el tiempo. Básicamente no hay quien que un equipo vaya a destruir una selva. Hola, de Plaza. Sí. Bueno, de Plaza ya le dije. ¿Cómo decís los elementos gore que ponéis en la película? Lo que son, digamos, los elementos más salvajes, que hacéis una lista de arrancar ojos, arrancar lenguas, como decís, si os ha costado mucho hacerlo. Y luego también, para Layo o para los dos, el personaje de la jefa de la tribu, bueno, la cabeza así, el sí. Espiritual, es quien que os inspiráis y cómo llegáis a hacerlo de esa manera. Que sea una mujer y que sea como lo vemos en la pantalla. The Witches. First of all, if you could tell us how you decided to include the more gory parts, like when she takes off the eyes and cuts off the tongue, how did you decide to add that on the script? And also, the chief character, the witch, or the main boss of the tribe, where did you get inspired to make her like that, and for her to be a woman and look that way in the movie? I think that the first part, and with a movie like this, everyone's waiting for that moment. When Jonah gets it, and I drew it out as long as I could until, like, you know it's coming, and it's almost like the most powerful scene. It's got to shock you and to carry you through the rest of the movie. We researched what real tribes do when they have invaders. Also, there are Amazonian tribes that will kidnap a worker from the gas and oil company and hold them hostage to use as negotiations. But we looked at different tribes. The German tourists. Oh, yeah, well, yeah, that was a difference. But we looked at different tribes and the rituals that they do. And they'll often kill the biggest person in the most brutal way to scare the rest of the group. But we looked at National Geographic and a combination of Brazilian tribes, Venezuelan, Peruvian, different Amazon, different cultures. And we saw the makeup, we saw the hierarchy in the village, how the villages live. So. All the makeup is absolutely authentic to different types of tribes, but it all we researched it directly out of National Geographic. And we found this fantastic actress out of Lima, Antoinette Opari, who was really terrific, who played the elder, but it all came from our research
all the makeup, the costume, the colors, all of that came from National Geographic. And also the rituals of doing the eyeballs, the tongue, the order in which they kill, the way they do it to intimidate others. It's all from real research. Respecto a la primera pregunta, en esta película creo que una escena así es la que todo el mundo está esperando, ¿no? Cuando Jonah, cuando pilla, ¿no? Es la escena más poderosa de toda la película, y lo que tiene que hacer es chocarte y sorprenderte para que te pueda llevar a lo largo de la historia. Y en cuanto a lo segundo, hicimos muchísima investigación, mucha documentación, y nos basamos en tribus reales. ¿Qué hacen ellos cuando reciben visitas en sus poblados? Y también habíamos oído también una historia de que incluso son capaces de secuestrar a trabajadores de las empresas que están por ahí para después negociar algún tipo de rescate. Son distintas tribus en las que nos basamos. También vimos los rituales que hacían. Normalmente matan a la persona más grande para intimidar al resto del grupo. Y toda esta documentación, todo esto que investigamos, nos basamos en viendo National Geographic. Tribus de Brasil, de Venezuela, de Perú, les podemos decir que el maquillaje, la jerarquía, cómo vivían estas tribus era totalmente real. El maquillaje es totalmente auténtico. Hemos mezclado algunas tribus, no es específicamente de una de ellas, pero es maquillaje de tribus reales que vimos en National Geographic. La actriz, pues, es Antoneta. Antoneta. Y esta actriz pues la encontramos por allí y también la vestimos como sale en National Geographic. El maquillaje, el color, el vestuario y los rituales. Y esto de los ojos y de la lengua, también el orden de cómo matan a la gente y lo hacen para intimidar, todo lo vimos en National Geographic. También hay un tema que cuando se armó el guión de la película, lo que yo no quería era que se transformara en que los tienen capturados y una película de cómo los van matando y de qué forma más asquerosa los van matando. Yo sentía que esa película ya estaba hecha, que me parecía que era genérica y que había que darle un vuelco. Entonces, cuando se tomó esa opción con Eli, fue hagamos que la primera muerte sea lo más impactante posible y a partir de ahí la película se transforma en una especie como de thriller de aventuras, por decirlo de alguna forma, donde no para y que tuviera ese tipo de ritmo. Y ahí también nació la idea de sentir que había un universo mucho más grande dentro de esta película, y es la razón por la que ya estamos preproduciendo la secuela, que se llama Beyond the Green Inferno. La vamos a escribir con Ila y con Guillermo Amoedo, que la voy a dirigir yo, y que básicamente queremos seguir como contando un poco más qué pasa en toda esta zona. Yo creo que esta primera película muestra un de tanta investigación que se hizo, muestra un pedazo, pero hay un universo tan mucho más rico e interesante que dan ganas como de volver a la selva, y es por eso que queremos seguir contando esta historia, porque sentimos que va más allá de una película donde vayan matando a las personas y cómo mueren, sino que tiene que ver mucho más como con la aventura, y eso es lo que yo creo que hace la película más masiva también, que es como la aventura de ir a esta selva, a la mitad de Granada, y lo que te puede pasar, y que todo sea de alguna forma lo más realista posible dentro del género. ¿Qué otra pregunta? ¿Puedo? Thank you, good. Sí, yo quería preguntar, porque justo como has dicho que es la secuela y tal, antes al principio he hablado del choque cultural, y lo que no se ve en esta película precisamente es la influencia que una cultura ejerce sobre la otra, y quería saber si para Eli Roth cuál es la influencia que las dos culturas han ejercido en una con la otra, y si va a hablar de esto la secuela también. At the beginning, you talked about the crash of cultures, and Nicolas just talked about the sequel, Beyond the Green Inferno, and he's asking if in that movie you're going to expand on the cultural clashes and go beyond and elaborate the film decision. There are many, many, many stories in the jungle that we're very excited to tell, but there are so many that we don't need to repeat ourselves. The first one is very much about the clash of culture and modern technology, and students that do a very lazy form of activism more to make themselves feel better than for the actual cause. But we have many, many stories that we're excited to tell that Nicolas and Lorenzo will be part of. And Matt.
Hay muchísimas historias que podríamos contar de la jungla, pero no vamos a repetirnos. Esta primera sí que iba sobre esa lucha de cultura, sobre la tecnología, sobre esa forma de activismo un poco floja de los alumnos universitarios y cómo la utilizan para sentirse mejor. Pero en la jungla hay muchísimas historias que pues, mostraremos en la secuela y con Nicolás y con Lorena. And I would also like to add how much it means to me personally to come back here with this film. I came here 11 years ago with Cabin Fever, and the Sitges audiences welcomed me as a new director and were so warm and receptive, and it was the first time I really felt a true celebration of genre cinema, and that is why I really do consider the Sitges Film Festival by far the best film festival in the world. Wow. And I thank you, and thank you for welcoming, obviously, Manu, and it's Lorenz's first time in Spain. And Nicolas, you've treated, we really feel like we're home here, so thank you. Para mí es un gran honor poder venir a este festival otra vez. La primera vez que vine fue hace 11 años con Cabin Fever y vi que la respuesta por parte del público de Sitges era increíble. Fue muy calurosa y tuvo una acogida magnífica. Creo que hace 11 años cuando vine fue la primera vez que vi que un festival era una real celebración del cine de género. Por eso creo hoy en día que este festival sigue siendo el mejor del mundo. Así que os lo agradezco. También que puede estar aquí Manu, Nicolás, la primera vez que viene Lorenza al festival, nos sentimos como en casa, así que muchas gracias. Yo quiero, un segundo, yo quiero agradecer a Eli también que de toda la gente que yo he conocido en la industria, desde que comencé a hacer películas, la única persona que de verdad ha cumplido su promesa, cuando uno conoce a mucha gente en la industria siempre es como, hagamos una película, sí, sí, hagámosla, hagamos no sé qué, sí, sí, sí. Es un mundo que está lleno de agentes, de managers, de abogados, de hijos de puta. Está tan lleno de un submundo horroroso donde es básicamente un montón de personas que tienen una vida hecha para que uno no haga nunca su película. Y de alguna forma Eli fue el primero en cumplir su promesa, que cuando yo lo conocí me dijo, yo apenas pueda producir películas, hagamos una juntos. Y cuando hizo The Last Exorcism y funcionó en todo el mundo, me apoyó con Aftershock y fue una película que hicimos juntos. Y a partir de ahí, él ha tenido como la apertura de mente de poder llevar al mundo talentos como Lorenza, como el caso de Manu. Y para nosotros siempre Sitges fue como el punto más importante en términos de decir, hagamos películas para este público. Entonces yo, verdad, agradezco que podamos estar de nuevo en este festival, estar de nuevo con dos películas. Así que muchas gracias también a Ángel por invitarnos nuevamente. Tenemos aquí. Hoy tenemos un día muy chile, tenemos Magic, una película también chilena, tenemos Rey Inferno, Promedio Rojo, también después los que puedan venir a verla al retiro, hay otro pase, os recomiendo totalmente, ya veis, viendo a Nicolás, os recomiendo perfectamente que vais a verla, es una fiesta, y también ellos van a ser los protagonistas de la Zombie Walk, hoy, que serán los que darán el pistoletazo de apertura. Thank you very much, gracias Nicolás. Gracias.